Escuchamos ahora la reflexión del padre Goyo Valenzuela desde la parroquia San Juan Bautista. Había una abuelita que siempre estaba en un banco en la parroquia, con libros viejos, rezaba y rezaba, o se la veía moviendo los labios, a veces contemplando al Señor. Y un buen día el nieto le pregunta: abuelita, ¿por qué te vas siempre a la iglesia si Dios sabe las cosas que le decís? Porque son las mismas seguramente, le dice el nieto. ¿Tantas cosas tenés que decirle a Dios?, le dijo el nieto a la abuelita, ¿no? Y la abuelita le dijo: no, en realidad yo le digo pocas cosas a Dios. Es Dios quien me dice tantas cosas hermosísimas. Esto es la oración. La oración es escuchar a Dios, dialogar con Él, pero tratar de pensar qué es, qué significa orar, qué significa rezar delante de Dios. No es ir a presentarle todas las deudas que tenés, todas las cosas que te faltan, la que necesitas, sino a veces dejar el ruido, las preocupaciones, contemplar a Dios y entablar una verdadera amistad con Él. Por eso preparé para reflexionar tu familia, en la mesa, qué significa orar. Y alguien escribía lo siguiente: orar es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Orar es hablar con Dios de los hombres y con los hombres ante Dios. Orar es bajar el cielo a la tierra y subir la tierra al cielo. Orar es la humilde búsqueda de la voluntad divina. Orar es el éxtasis de la palabra y del silencio ante el paternal, creador y salvador misterio divino. Orar es sentarse al calor del fuego en el hogar trinitario. Orar es hallar las fuentes del perdón, de la misericordia, de la paz. Orar es el arte y el oficio, el gozo y la necesidad de los creyentes ante Dios. Orar es la buena salud de tu vida y de tu rostro. Y que en este fin de semana Dios derrame la bendición en tu vida, en tu cama, en tu lecho de dolor, en la mesa que estás compartiendo, en el trabajo. Y te deseo que tengas una semana maravillosa. Pido a Dios entonces que siempre esté en tu corazón, y pido a Dios que siempre le abramos las puertas de nuestro corazón para que podamos tener esta oración constante con Él. Y que Dios los bendiga a todos ustedes, bendiga la mesa, su familia, su hogar, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.